Bueno, y felicitamos a Curro Leighton por su trayectoria profesional y también al casino aquí de Nueva Andalucía con este mural que se acaba de inaugurar. Ha sido precioso, con tambores y todo, así de la India. Bueno, enhorabuena, Curro, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, tú tienes una gran trayectoria, porque fíjate que yo hemos seguido tus obras del Quijote, que han sido galardonadas y todo, tiene muchos premios, ¿no? Como es después esta trayectoria poner aquí en el casino. La verdad que llevamos tiempo conociéndonos y habéis sido parte de ese camino. Y bueno, y esto del casino, pues ha sido, yo creo que la primera vez que inauguro un mural y una exposición a la vez, y encima reforzada con el espectáculo, pues creo que hemos acertado. Que el mural además lleva, que era un gran compromiso, un gran reto, ¿no? Porque lleva las siglas también del casino, todas las letras del casino, sí. Y que no quitara protagonismo el colorido ni nada, yo creo que ha sido un reto importante, ¿no? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad, bueno, el casino en esta última etapa también, como sabéis, está en el edificio de Hard Rock. Hard Rock pues tiene su imagen ya de hace tiempo. Yo creo que el casino se está, digamos que se está adaptando muy bien a este cambio. Y bueno, y yo súper agradecido que hayan contado conmigo para este cambio de look. O sea, lo que son los colores, ¿la había pedido el casino o ha sido todo tu invención por algo? Pues fíjate, ha sido más el, me he querido dejar un poco llevar y he tratado de continuar esta reforma que estáis viendo que tiene interior, que es muy luminosa, muy azul, muy magenta. Y yo he querido que transmitirlo fuera, digamos, lo que te vas a encontrar dentro. Esa ha sido mi. Y por eso, es decir, no tiene más explicaciones que esa. Ha sido muy bonito. Además, las escaleras se iban también, era también azulada, todo cuando iba iluminándose una a una, ¿no? Y vamos a hablar del interior, que hemos estado ya viendo las obras y las esculturas también que tiene caballos tan impresionantes, porque es otro aire, ¿no? Es más. Sí, esto yo siempre, digamos, mi carrera, pues es como yo digo, no me gusta ser cuadriculado, entonces he probado, he hecho muchas cosas diferentes, ¿no? De diferentes tipos, pero digamos que yo me siento más cómodo en, yo siempre vuelvo al mismo, yo pinto con el corazón, pinto por impulso, no pinto cada día por encargo ni nada, entonces ese dejarte llevar solamente lo puedes hacer algunas veces al año y esta la voy a presentar porque es la última que he hecho. La verdad es que aquí en Marbella tiene muy buena aceptación con el Palacio de Congreso, murales en San Pedro. Bueno, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Pues mira, el objetivo, la verdad, que por qué he hecho más murales aquí, porque no prefiero hacerlo aquí que irme fuera a hacerlo, la verdad. Y siempre y cuando haya, hay paredes todavía por. Yo creo que el mural es algo que nos va a acompañar, no solo hay muchos artistas, nos va a acompañar en los próximos tiempos porque es el arte en la calle, es decir, es algo que puede no solo mejorar la imagen de los edificios, sino que hacer disfrutar a todo el que pase por al lado. Felicidades, que haga muchas cosas más, que te sacan todos tus proyectos en este año 2023, que nos acabamos de ver este año y ya sabes que te seguimos siempre, así que estaremos pendientes de todo lo que exponga. Gracias a ti por atendernos. Muchas gracias a vosotros, como siempre.